Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 5 de enero del año 2022 y comenzamos nuestra nueva temporada de Filosofía Apuntes. Nuestra cuarta temporada, en realidad, sobre el Renacimiento. Y empezamos con esta figura importantísima. Erasmo de Rotterdam, un filósofo cristiano neerlandés que viene a agitar y reformar las páginas de la historia, que hasta ahora ha tratado de la filosofía más dura, científica y teológica. Estamos hablando del gran Erasmo de Rotterdam, quien desde el más profundo conocimiento viene a arremecer las conciencias con el reformismo. Es decir, nuestro filósofo toma parte del club de reformistas del Renacimiento, y por lo tanto no veremos aquí a un hombre común, sino que veremos a un hombre que está dispuesto incluso a cuestionar la propia razón, como en su obra El Elogio de la Locura. Pero también veremos los demonios, los fantasmas que tuvo que enfrentar, e incluso sus abstenciones sobre una posición que le fue difícil adoptar. Veamos entonces la vida y obra de Don Erasmo de Rotterdam. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, su verdadero nombre fue Desiderius Erasmus Rotterdamus, más conocido como Erasmo de Rotterdam, y nació el 28 de octubre del año 1469. Fue el segundo hijo ilegítimo de un sacerdote llamado Roger Gerard y su madre llamada Margaret Rutgers, quien en realidad era la sirvienta de Roger. Su hermano se llamaba Pedro, del cual no hay mucha información. Uno de sus profesores fue Jan Sinten, quien además era el maestro de Alexander Hegius von Heck, sacerdote humanista y pedagogo alemán. Ya desde muy pequeño Erasmo era capaz de escribir versos en latín, que impresionaban incluso hasta sus propios profesores. Después de que sus padres fallecieron, los tutores de los dos hermanos fueron enviados a la escuela Hertogenbosch, dirigida por los Hermanos de la Vida Común, un movimiento religioso laico que promovía la vida monástica. En efecto, cuando las familias eran muy pobres, la alternativa a este tipo de vida era la vida monástica. Erasmo se llevaría el peor recuerdo de aquella escuela, diciendo: "Enseñan la humildad quebrantando el espíritu de los niños". Entre las enseñanzas que se impartían estaban la de los agustinos, y justamente fue esta la que escogió Erasmo. Sus estudios fueron muy difíciles, llegando a llamar bárbaros a sus profesores porque lo desanimaban con sus estudios. Cuando lo nombraron sacerdote en 1492, se alegró de dejar el monasterio, aceptando un empleo como secretario de latín para el gran Enrique de Bergen, obispo de Cambrai. Luego Erasmo fue enviado a estudiar teología a la Universidad de París, pero le disgustó el régimen cuasi monástico que se llevaba. Aunque tuvo muchas decepciones, en 1499, William Blount, Lord Mountjoy, invitaron a Erasmo a Inglaterra. Ahí conocería a otro gran filósofo llamado Thomas More, quien se volvió un amigo de toda la vida de Erasmo de Rotterdam. Volvería a Inglaterra para conocer al decano John Colet, quien lo animó a estudiar el Antiguo Testamento en latín, pero Erasmo decía que no estaba preparado. En sus estudios religiosos, Erasmo
aseguraba que para entender las Sagradas Escrituras era necesario aprender griego mucho más que latín. Erasmo tuvo mucha producción literaria, pero la más importante fue su obra El Elogio de la Locura, que seguramente ustedes ya la han leído o han escuchado hablar de ella porque es muy conocida. Están los textos de clase de las secundarias, ¿no? Escrito a una edad tardía en todo caso, El Elogio de la Locura alcanzó gran popularidad entre todos aquellos que lo leían, que en realidad era un círculo muy cerrado, seguramente para evitar problemas con los eclesiásticos. Como habíamos dicho al comienzo, Erasmo de Rotterdam se vio envuelto en lo que se llamó el desafío protestante. Los enemigos de Erasmo lo culparon de alentar a Martín Lutero a ir en contra de la iglesia. Martín Lutero fue uno de los grandes filósofos y pensadores del movimiento protestante que estaba en contra de las leyes de la iglesia católica. Martín Lutero estaba inspirado en algunas obras de Erasmo de Rotterdam. En efecto, el mismo Martín Lutero había dicho que su interpretación del Nuevo Testamento lo había ayudado a ver la verdad, es decir, la interpretación del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Y eso hizo pensar a todos que Erasmo de Rotterdam en realidad era la mente detrás de la Reforma. Martín Lutero se vio absolutamente inspirado en la figura y promovió el texto de Erasmo de Rotterdam, pensando que también era un texto reformista y que esa intención era la que había. Una de las discusiones más acaloradas entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam fue la del libre albedrío. Claro, porque si bien Martín Lutero se vio inspirado y todo, la verdad es que Erasmo de Rotterdam, una vez conociendo esta popularidad de Martín Lutero y esta confusión que hubo porque Erasmo de Rotterdam no tenía el propósito, de acuerdo con él mismo, de que se levantara a una figura como esta. Entonces, una de las discusiones más acaloradas que tuvieron fue el tema del libre albedrío. Para Martín Lutero era muy claro, el libre albedrío no existe. Bajo esta idea, Erasmo de Rotterdam lo calificó de la siguiente manera. Era una poderosa trompeta de la verdad del Evangelio. Erasmo tenía, en todo caso, una genuina admiración por Martín Lutero, y Lutero habló muy bien del elevado conocimiento que tenía Erasmo. No obstante, las discusiones entre ellos no se harían esperar. Por un lado tenemos a los protestantes que querían cambios en la iglesia y por otro lado tenemos al papado. Erasmo estaba en una situación difícil donde tenía que escoger a cuál bando pertenecer. Porque si bien las obras de Martín Lutero tampoco le convencían, la verdad es que Erasmo de Rotterdam también era un crítico de la iglesia. Por lo tanto tenía una figura dual. En cierto sentido, una parte de sí mismo le decía que la reforma estaba bien y por otra parte su corazón también estaba con la iglesia católica. Entonces, claro, cuando Martín Lutero comenzó a mencionar quizás que Erasmo también era parte de la reforma, ahí Erasmo lo tranquilizó en realidad esos rumores. Ambas facciones, los luteranos y los católicos, presionaban a Erasmo a que tomara un partido rápidamente. Y como nunca tomó parte de ninguno, tanto la iglesia como los luteranos lo trataron de cobarde y desleal. La iglesia católica dijo, Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Y fíjense que Erasmo no se quedó en silencio contra esta injuria, sino que Erasmo dijo, sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. Fíjense lo que decía Erasmo de Rotterdam. Martín Lutero estaba muy enojado con Erasmo por su posición neutra con respecto a la reforma. Claro, después de haber visto la interpretación del Nuevo Testamento, Martín Lutero pensaba que Erasmo estaba con él. Erasmo señalaba que él temía enormemente la situación que podría provocar una reforma a la iglesia. Violencia y desorden, eso podría provocar. Erasmo pidió encarecidamente que ambas partes se moderaran. Sin embargo, al final el filósofo escogió el lado papal
transformándose así en un consejero de Estado. Por lo mismo, Erasmo sería protegido por Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Muchos creían que Erasmo había adoptado esta posición por quedar totalmente desamparado, mientras que otros decían que en realidad no le gustaba la controversia y por eso no quiso tomar parte por los reformistas. Hay otros, claro, que dicen que en realidad Erasmo de Rotterdam le tenía un horror y un temor enorme a la pobreza, que él, en cierto modo, ya la había experimentado. Entonces él no quería volver a la misma situación. Por lo tanto, por eso se asegura en escoger a la Iglesia Católica y no a los protestantes. Es una decisión muy personal, de la cual, bueno, más de algunos se ve envuelto, ¿no?, en tomar partido por un lado o por otro y ver los beneficios y los costos que tiene el mismo. Luego que se desató la controversia entre los reformistas y la Iglesia, sobre Martín Lutero cayó la excomunión y la condena imperial. El mismo Erasmo, luego de estos hechos, buscó refugio en Suiza, donde vivió 8 años rodeado de discípulos. Cuando sus fuerzas comenzaban a decaer, Erasmo fue invitado por la reina María de Hungría, regente de los Países Bajos, para mudarse de Freiburg a Brabant. Sin embargo, durante la mudanza, Erasmo sufre un ataque de disentería durante una visita a Basel. La disentería es una enfermedad, es la inflamación de los intestinos y la diarrea con sangre. Por lo tanto, pueden imaginarse el dolor y sufrimiento de esa enfermedad. Bueno, sus últimas palabras fueron: querido Dios. Esas fueron sus últimas palabras. Esencialmente, Erasmo de Rotterdam era un amante de la libertad. Era un nómada que siempre andaba en busca de mecenas que lo pudieran sustentar. Solo necesitaba leer y escribir buenos libros y no ser dueño ni súbdito de nadie. En efecto, Erasmo odiaba el fanatismo e identificaba la intolerancia como un pecado. Creía firmemente en que la vida de Cristo no podía estar solo en manos de los poderosos, sino que también de los aldeanos. El mismo Erasmo de Rotterdam dijo: el aldeano debe leerla detrás de su arado, el tejedor en su telar. Aquí se refiere a la vida de Cristo. Por otro lado, también creía en que las naciones algún día llegarían a la paz, que los idiomas no serían un obstáculo porque finalmente todos aprenderíamos latín. Bueno, hoy sabemos que en realidad el idioma universal es el inglés. Y bueno, en consecuencia, Erasmo fue el primer teórico pacifista y humanista. Bueno, sus obras son múltiples, pero la más conocida es el Elogio a la Locura, que analizaremos con detalle en todo caso en este canal. El resto de las obras las escribiremos y a medida que vayamos haciendo, ¿no es cierto?, vamos poniéndola aquí en este apartado de las obras. ¿Cuáles son sus otras obras? Bueno, el Manual del Caballero Cristiano. Esta es una obra importante, ¿eh? Es una obra importante. Nos describe cómo debe ser el caballero, obviamente. Pero ¿por qué nos dice esto Erasmo? Porque Erasmo, como vamos a ver más adelante, es sumamente consciente de el decoro. Considera que el decoro es una cuestión esencial en los hombres. Bueno, el texto de 1511, el Elogio de la Locura. El 1516, la Educación del Príncipe Cristiano. Este es otro libro muy importante porque la Educación del Príncipe Cristiano nos quiere decir justamente cómo debe ser el príncipe. Y no sé si ustedes saben de algún libro que en realidad se llame El Príncipe. ¿De quién será ese libro? De Nicolás Maquiavelo. Muchas personas comparan esta Educación del Príncipe Cristiano con El Príncipe de Maquiavelo. Nosotros también vamos a hacer esa comparación pertinente. En 1530, de la urbanidad en las maneras de los niños. La urbanidad. Es decir,
aquellas cosas respecto a los modales. Como ven, tenemos el manual del caballero cristiano y la urbanidad es la manera de los niños, es decir, está muy consciente del decoro. Y finalmente, un libro de importancia teológica sobre el libre albedrío, donde se contrapone con la visión de Martín Lutero. Esta es una de las vidas más interesantes que hemos visto, en todo caso, en el blog, porque es un ejemplo de una persona neutral que no reconoce un bando o el otro simplemente por adoptar una posición, sino que por un genuino interés de no crear conflictos. Claro, esa es la otra mirada. Siempre van a haber dos miradas. En primer lugar va a estar la crítica enorme de decir que Erasmo en realidad optó por la Iglesia Católica por un beneficio, por comodidad, por no volver a ser pobre. Y por otro lado están aquellos que dicen que en realidad Erasmo eligió este camino porque no quería controversias, no quería discusiones, que también es un camino, por cierto, válido, ¿no? Válido. Cada uno tiene sus razones. No obstante, no podemos decir que esta actitud no le ocasionó problemas, pues tuvo que escapar de estas dos posiciones y encontrar la paz en otro lugar. De hecho, no es tan obvio que Erasmo de Rotterdam haya asumido absolutamente la posición de la Iglesia Católica, porque el elogio de la locura, como vamos a ver, también hay una crítica importante a la misma Iglesia. Entonces, no es que se nos haya quedado y haya tenido que forzar sus textos a la opinión de la Iglesia Católica, sino que también hay una crítica importante detrás de ello. Bueno, chicos, esta ha sido entonces la vida de Erasmo de Rotterdam. Vamos a ver entonces sus obras, vamos a ver El elogio de la locura, el manual de El caballero cristiano, la educación del príncipe cristiano, de la urbanidad, de la manera de los niños y sobre el libro albedrío. Si hay otra obra más, también la vamos a ver en lo sucesivo. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal y en Patreon. También saludamos a nuestros mecenas romanos, como siempre, Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que ya disfrutan de los beneficios de la membresía de ser mecenas romanos. Un saludo muy afectuoso a ellos dos. Y bueno, si usted quiere ser miembro de Filosofía Apunte y cooperar con este canal, lo invito a que se una y escoja alguna membresía que tienen distintos precios, siendo distintas membresías, y así ayudar a este canal. Muchas gracias, chicos, que estén bien, cuídense,